Hoy vamos a hacer una mosca que todo el mundo habla de ella, todo el mundo ha oído hablar de ella, sobre todo en hogada. En la hogada eh, es un tricóptero. Aunque todo el mundo la monta como una mosca normal, eh, como su nombre indica, sarnosa es tricóptero. Hoy vamos a empezar con la hembra. Vamos con la seca. Vamos a utilizar tres tipos de pluma. Un flor de escoba, un sarrioso aconchado, y un gris sarnao. Con estas tres plumas vamos a hacer vamos a decir el tejadillo, la ala del tricóptero. Vamos a ir cogiendo y vamos a hacer de las tres plumas eh, aproximadamente tres partes. Empiezo por el por el indio, por el indio eh, sarnoso. Cojo un poquito de indio sarnoso. Corto y lo voy a ir pasando al igualador. Lo meto en el igualador, cojo el sarrio, voy a coger también 20, 25 fibras aproximadamente y voy a coger que tengan buen buen color. Corto al igualador. Por último, el flor de escoba. Lo mismo. Abro. Vamos, retiro los sobrantes. Y va a coger... Aquí va a coger un poquito más. Voy a coger aproximadamente eh, pues casi el doble de lo que cogí de las otras. Corto el, lo que sujeta las fibras y lo meto también al igualador. Igualamos un poco y ahora lo que vamos a hacer es mezclar con dos o tres vueltas, dos o tres giros, volvemos a cortar la parte de arriba para que nos deje perfectamente eh, que se mezclen bien y la volvemos a pasar al igualador. Unos golpes y ya tenemos la pluma igualada y mezclada. Vamos a utilizar lino, lino teñido de color marrón oscuro, que se coge una, una hebra de lino, y vamos a utilizar el verde pueblo. Vamos a coger un trocito para hacerle la hueva. Entonces comenzamos con una eh, montaje avellana un 16 barra 0, 14 barra 0, dependiendo un poco de, del el, el anzuelo que estamos montando. Eh, en este caso yo estoy montando un anzuelo de número 16, forro un poquito la, la tija y va a sujetarle lo que va a hacer la subir las huevas. Voy a dejarlo salir un poquito solamente. Ahí. Cortamos sobrante. Y lo fijamos bien. Voy a coger una de las... El lino. Mirad, simplemente un hilo, daros cuenta que este hilo eh, no está eh, fino completamente, está tiene nuditos, tiene... Entonces no va a hacer, eh, si os dais cuenta, los cuerpos de los tricópteros no es ninguno liso. Eh, son todos con, como con pelillo. Entonces lo que va a hacer es fijar, esperar ahí el montaje y empezar con el, con el hilo del lino a enrollar sobre la tija del anzuelo hay quien lo hace con, con avestruz hay quien lo hace con con hilo vamos a ver los montajes cada uno puede hacer el montaje que más a gusto esté el montaje es muy simple como veis fijo ahí el lino corto el sobrante y ahora lo que va a hacer es una pared para, para apoyar la pluma que voy a poner eh, el tejadillo para que me quede completamente estirada a lo largo del cuerpo lo que hago es una pequeña base saco la pluma y le va a dar la largura de, de la subia de lo que hemos dejado atrás como hueva. Lo, lo pongo ahí, lo sujeto y lo fijo un poquito con dos vueltas suaves para ver cómo me ha quedado. Vemos que está completamente pegada sobre el cuerpo, entonces lo que vamos a hacer ahora es girarla un poquito hacia nosotros, porque al apretar, al empezar a apretar, la, la pluma siempre tiende a tirar hacia donde apretas, hacia el otro lado. Cuando terminamos de darle las vueltas, Giramos y la abrimos un poquito, muy poco. Cortamos el sobrante. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle eh, dos plumas. Y las dos plumas son un indio rubión de cuello y cuello de gallina flor de escoba. Fijamos primero la de gallina. Y luego la de gallo. La de gallina, lo de siempre, nos va a dar eh, la suavidad de las patitas, el color y todas esas cosas. La del gallo lo que nos va a hacer es eh, aguantarnos, sujetarnos eh, la pluma de, de gallina para que no se nos rompa. Entonces empezamos a enrollar, lo primero, la de gallina. Muy suave. Le damos, vamos dándole vueltas hasta... Que nos quedemos sin pluma o hasta prácticamente eh, medio centímetro de, de, de la anilla, del agujero. La fijamos y ahora cogemos la de gallo. Lo primero que vamos a hacer es fijar, darle dos vueltas encima de la pluma, del tejadillo. ¿Para qué? Para que siempre esté en esa posición. Y luego vamos a empezar a meter entre las plumas de la gallina, las de gallo. Lo fijamos, le hacemos la cabeza y cortamos los sobrantes. Un nudo simple. Esta es una mosca eh, que pesca muy bien. Eh, antes decíamos que era una mosca de, de mayo, eh, era uno de los primeros eh, insectos que pescábamos con, musca, con mosca seca. Ahora no, ahora es una mosca que pesca prácticamente desde primeros, desde, claro, se abre en abril la veda eh, Y es uno de los primeros tricópteros que vuela. Cortamos el sobrante y le damos una gotita de barniz. Yo a todas las moscas eh, le doy una gotita de barniz eh, para fijar eh, bien el montaje y sobre todo eh, para daros por culo cuando vais a enhebrar que está tapado, pues os jodéis, a destaparlo, no lo voy a hacer yo todo. Este es el montaje que nos queda. Habéis visto, la pluma está toda completamente mezclada y no se ve absolutamente eh, de un color o de otro color.